En este video les voy a mostrar cómo hacer pan molido. Primero, el pan que tengan en la casa lo ponen al horno y lo tuestan. Lo ponen en 200 grados y lo dejan alrededor de una hora para que se ponga así tostado. Entonces, ¿qué hacemos después con este pan? Ya después que está frío, lo ponemos aquí y lo vamos a moler. El sazón natural completamente que yo le muestro en uno de mis otros videos. Lo mezclan bien y ya tienen ahí exactamente pan molido, así como el que venden en la tienda, pero mucho mejor. Así que ya este pan molido lo pueden usar como usan cualquier otro pan molido para empanizar cualquier clase de comida. Así que hasta la próxima.